¿Qué pasó, Chuy? Déjala pasar, hombre. ¿No la conoces? No, pero pues todo el mundo tiene derecho a divertirse, ¿no? Pues sí. Ándale. Es más, estos cinco vienen conmigo. Ándale. ¡Cinco! ¡Pásale, pásale! ¡Cinco, nada más! ¡Ya, esto me gusta, no, hombre! ¡Y a Chuy también, eh! ¡Esto nada más! ¿Cómo has estado, carnal? Dale. Diviértete, diviértete. ¡Chica loca! Gracias. Hola, cuñis. ¿Cómo está todo? Qué bonita está, hijo. Se vive en uso corbata. No manches, enano. ¿Qué? Esa corbata te la regalamos nosotros. Sí, cuñis, yo te la escogí. A ver, no sean amarranavajas. Papá, con muchísimo cariño. Ya lo sé, hijo. Pero ya decía yo que no era muy de tu estilo. Mi amor, te llamé anoche. Perdón, es que terminé de trabajar muy tarde, entonces ya por eso no te contesté. ¿En serio? Digo, porque yo te vi salir de la oficina tempranito y ya no regresaste, ¿eh? Y yo vi lo que subiste a Instagram. Ah, sí, yo también vi lo que tú subiste a Instagram. ¿Ese chavo qué?
¿Tu novio? ¿Qué chavo? No, no es mi novio, o sea, nada más nos traemos algo. Ah, nos traemos algo, ¿eso qué es? O sea, que andamos, pero no andamos. Ah. Oye, tío. ¿Qué? ¿Y cuándo me vas a llevar de antro? Nunca. O sea, imagínate que las chavas con las que yo salgo se dan cuenta que tengo un sobrino de tu edad, ¿no? Me las espanta. Mi amor, te llamé anoche para contarte que la hija de la Chachis se acaba de divorciar. ¿Cómo crees? Sí, le dije que le iba a dar tu teléfono. Ay, suegra, pero la hija de la Chachis ya está muy mayor para mi Pedrito. Tiene menos de 35, ¿no? 35. Por eso. De hecho, es más joven que ustedes. No, mami. Pero si Pedrito nunca ha salido con alguien que pase de los 30, por el amor de Dios. A ver, no sean montoneros. Digo, yo no me fijo en la edad de las mujeres. Yo me fijo en su alma, en su mente. Digo, ya si están guapas, pues ni modo rechazarlas, ¿no, pa? Yo quiero ser como mi tío. Nunca vuelvas a decir eso. A ver, pa, los 40 son los nuevos 20. Ay, tío, eso lo dicen los de 40 para no sentirse mal. La edad es mental, Renata. Sí, ¿quieres un ejemplo? A ver. Mira, tu papá tiene 45 años, pero mentalmente es como de 70. ¿Qué? Claro, gordo, te duermes a las 9 de la noche. Sí, va. Salud. Oye, tío. ¿Qué? Nada, pensé que tenías una cana. ¿Qué? ¿Dónde? Ay, a ver. ¿Dónde? Ya te la vi. Elena. ¿Tú crees que soy superficial? No. Pero eres mi cliente. No te puedo decir la verdad. Es que mi familia se la pasa molestando con que salgo demasiado. Que no soy lo suficientemente serio. Quieren ver casado, con hijos, gordito y aburrido como mi hermano. Y todo el mundo se porta como si tener más de 40 años fuera el fin del mundo. Bueno, pues un poco sí, ¿no? O sea, a los 40 ya todo te empieza a fallar, te tienes que preocupar de los triglicéridos, del colesterol, del corazón. Por cierto, ¿te hiciste tu chequeo? ¿Cuál chequeo? Pues tu chequeo. No, yo ese chequeo no lo necesito. Yo estoy perfecto. Me preocupa tu falta de autoestima. A mí me funciona todo. La edad es mental. ¿Y Maribel? La tuve que correr. ¿Qué? No podíamos seguirle pagando a ella y a Montemayor. Ya se fue. No, pues hubieras corrido mejor a Montemayor. Maribel sí está guapa. Y también nos estoy ahorrando la demanda por acoso, ¿no? Ay, por favor. Quería comentar. A ver, relájate, gordo. ¿Sí le diste su tecito de tila? Les quería comentar. Tenemos visitas. A ver, aguántame. Gordo. Sonríe, porque si no me los espantas. Sí, quería comentar. No, esta chinga. Quería hablar con la señora. Los hermanos Galicia. ¿Qué tal? No los esperábamos, ¿eh? Nos gusta sorprender a nuestros socios. No, todavía no son nuestros socios. Casi son nuestros socios, porque ya tienen todos los lotes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque vamos a construir las Torres Galicia. Bueno, sí, ya. Tenemos el 99% de los lotes. Oh, muy bien por ustedes, hermanos Galicia. ¿Cuál les falta? El lote 28, ¿y ya? ¿Cuál? El lote 28. Lote 28 es el más importante, es el que da el estacionamiento. Es que hemos tenido unos pequeños inconvenientes con la señora Medina. Sin el lote 28... no hay dinero. Y sin nuestro dinero, bye bye Torres. Adiós. No more towers. Nariz de perro, nada. No, a ver. Creo que hay una pequeña confusión. El lote 28 ya es nuestro. ¿No lo sabías, Gabriel? Si mandamos a cerrar el trato a nuestro mejor hombre. Se los juro.
por mi abuelita, con la que todavía vivo, que ya hice todo lo que me pidieron que hiciera, ya hablé con ella, ya intenté todo, y la señora no quiere vender. Esa señora me dijo, es grosera. Bueno, ¿y le ofreciste el doble? Sí. ¿Qué te dijo? Espéreme. Aquí está. Dice, a ver, enano pendejo, cara de duende, estúpido, menso, cara de escroto, me dijo. Por favor, te pido que vayas con tus jefes y les digas que no voy a vender ni madres. Es más, apúntala ahí para que no se te olvide. Pero yo ya estaba apuntando, entonces le dije, ya estoy apuntando, señora. Entonces me dijo, qué bueno que hagas tu trabajo bien. Y después me dijo, entonces ve y dile a tus jefes que tomen todo el dinero y que lo compriman y lo metan en un tubo y luego que agarren espinas, se las pasen alrededor del tubo y que se las metan por... Ya, ahí está bien, Montemayor. Sí. Sí, gracias, no quería decirlo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ¿qué vamos a hacer? No sé, déjenme pensar. También que estábamos vendiendo casas. Sí. Tan felices que éramos, pero vienes y me dices... ¡Pensemos en grande, Gabriel! Ya iba Gabriel de pendejo a seguirte. Si sabes que todo nuestro dinero está invertido ahí, ¿verdad? A ver, gordo, ¿por qué chingados les mentiste? Yo no les mentí. Digo, no les dije la verdad, pero... Si sabes que necesitamos el lote 28. Pues vamos por él. Vamos. Sí, vaya. No, vente, vaya, párate. Tú vienes con nosotros. Puedo, ven acá. No, por favor. Ahí está. Ya, tranquilos. Aprendan de un profesional. Toma nota, Montemayor. Con cuidado, señor. Es un valiente. ¿Qué tal? Buenos días. Tardes. ¿Doña Francisca Medina? ¿Qué pregunta? Soy Pedro Galicia, de Inmobiliaria. Sí, ya sé que uno de nuestros asociados vino a hablar con usted. El muchachito que llora. Sí. Bueno, como usted sabe, le queremos comprar su casa. Sí, también sé que a todos mis vecinos les pagaron sus casas en mucho más de lo que valían y que ya solo les falta comprar esta. Así que entiendo que esté desesperado. Mire nada más. Usted es una mujer inteligente y lo respeto. Pero sí, le queremos comprar su casa, así es que póngale precio. Yo creo que ya es una casa muy grande como para que usted viva sola aquí, ¿no? No estoy sola. Está mi marido. Ah, caray. Perdón, no sabía. Se murió hace 10 años, pero está conmigo. Claro. En su corazón. No. Tengo sus cenizas en mi cuarto. Y su coche está estacionado ahí en el garaje. Pero bueno, yo creo que ya a estas alturas de la vida, usted debería estar disfrutando. Mira, ¿cómo que estas alturas de la vida? Pues, ¿cuántos años cree que tengo? Pues, no sé. A ver, ¿usted cuántos años tiene? ¿Eh? Su cabello, las ojeras, esa ropita, su coche, sus guaruritas. Seguro está atravesando la típica crisis de los 50. ¿Qué? No, a ver, no se mande. 42. Pues muy mal vividos, no manche. Sáquese. No, señora, espéreme. Estamos platicando tranquilos. Ay, señor Pedro, es que ese monstruo lo ve uno a los ojos y percibe sus miedos. Sí, es una visita cabrona, pero la voy a convencer. ¿Sí? ¿Y cómo? Voy por un café, porque como corriste a Maribel... Pues sí, hay que economizar. Mira, que de preferencia sea americano. Y chiquito. ¿Cómo? Listo. Gracias, Tocayo. Nos vemos. Cuídate. Hola. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Claro, me debes un gin. Sí. ¿Te puedo invitar un café? Para la próxima. Bye. ¿Ya te vas? Sí, tengo que ir a trabajar. Es que quería hablar contigo un minutito. Ok. Me llamo Aline. Aline, qué bonito nombre. Yo soy Pedro, mucho gusto. Sí, sé quién eres. Pedro Galicia. Ah, caray. Te googleé y te sigo en Instagram. Mira, no sabía que era tan popular. Perdón, sé que suena como a stalker. ¿A qué? No sé cuál es la traducción.
Bueno, no importa, pero ya que me has estado googleando y estoqueando, ¿por qué no nos conocemos un poquito más? No. Ah, ¿tú no me estás tirando la onda? No, perdón, es que no quiero nada contigo. Ah, bueno, perdón, me voy a trabajar. Espérame tantito. Vengo de San Miguel, de Allende. Sí, San Miguel, es precioso, me encanta, ya me voy. No, no, nací hace 21 años, en agosto. Soy Leo, y he tenido una vida increíble, mi mamá es increíble. Tuve muchísimos amigos, tuve una vaca, tuve un pollito, un perro, dos perros. Tuve un gato, una tortuga y... Sí, sí, ya entendí, creciste en un zoológico. ¿Me puedo ir? No. Lo único que nunca tuve fue un papá. Chin, sí, a veces no se puede tener todo en la vida. Yo ya no. Y de chiquita eso me valía un poco, pero luego llega la adolescencia y te empiezas a preguntar muchísimas cosas como ¡boom! ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué soy la única en mi familia que no le gusta el cilantro? ¿Estás bien? Sí, me mareé. Son muchas emociones. Ya. ¿Has estado tomando? Porque eso explicaría muchas cosas, ¿eh? Mi mamá es Paola Barrera. ¿Te acuerdas de ella? Y bueno, en resumen, lo más probable es que tú seas mi papá. No. ¿Te gusta el cilantro? No. A mí tampoco, y todo, pues como, ¿alguien por qué no come? No me gusta el cilantro. ¿Qué me pasó? ¿Qué hago aquí? Tranquilo, tranquilo, señor Galicia. Todo va a estar bien, simplemente se desmayó. Su hija dijo que tuvo un susto. ¿Hija? ¿Cuál hija? No, yo no tengo ninguna hija. Pues allá afuera hay una esperándolo, ¿eh? ¿Qué? ¿Gabriel? No, nadie. ¿Dónde sacaste la foto con Paula? De mi casa, donde vivo. Con Paula, mi mamá. ¿Quién te dijo que yo soy tu papá? Paula, mi mamá, la de la foto. Ay, no. Esto no puede ser. ¿Por qué no? Pues porque... ¿Cogiste con mi mamá? ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Sí o no? O sea, sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿Y de dónde vienen los bebés? Ay, no, por Dios. Si no me crees, ¿por qué no nos hacemos una prueba de ADN? Ya estamos aquí. Si sale que no soy tu hija, me voy ya. No pasa nada. ¿Va? Va. 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 Nos piden un pelo para la prueba, a ver si sirve el tuyo por el tinte. Yo no me pinto el pelo. ¿Y qué tono usas que se ve súper natural? ¿Cómo está Paula? Mal. La neta, te extraña muchísimo y no deja de pensar en ti. ¿En serio? No, es broma. Sí, chistosita. ¿Y dónde está? ¿En San Miguel? No, está en la India. Va a hacer una maestría sobre feminismo en las culturas orientales. ¿Se casó? ¿Tienes hermanos? No, pero ha tenido muchos novios. Aunque no duran mucho. La verdad es que tiene mal gusto. Sin ofender. Y soy hija única. A ver, ¿y por qué nunca me dijo de ti? No sé, eso se lo tienes que preguntar a ella. Me lo acaba de decir antes de irse. Wow. Voy a preguntar cuánto falta para que nos entiendan. Sí. ¿Estás bien? Sí, me parece. Tal vez algo que comí. Deberías de aprovechar y decirles que te hagan un estudio de sangre. Que te chequen la presión y esas cosas. No vayas a estar anémica. ¿Ves?
¿Tienes instinto paternal? Ay, por Dios. ¿Señor Galicia? Sí. ¿Señor de Barrera? Sí. Acompáñenme, por favor. En serio, quitarán un estudio de sangre. De este lado. Bueno, pues, nos hablamos cuando estén los resultados. Va. Ok, nos vemos. Yo voy al baño. La de los nanos, esa está perfecta. Lore, ¿tú te llevas bien con tus papás? Sí. No, no, nada más. Oye, ¿y si nos vamos a mi depa? ¿Qué haces aquí? ¿Podemos hablar un minutito? Es una sobrina de provincia. Te me haces como un poco conocida, como... ¿No? Sí, claro, pues es que tiene una cara muy común. Ah. Aline, ¿por qué no te vas y hablamos mañana? Ándale. Es que no tengo a dónde ir. Ok. ¿Qué? Ayúdala, sobrina. Sí, ¿nos esperas tantito? Ok. Es que no la conoces. Hombre, o sea, tiene un problemita y pues siempre se han inventado historias. Así es que hay que tener cuidado con ella. Con más razón, la tienes que ayudar. O sea, pedir... ¡Hola! 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 ¿Quieres pasar al depa? Sí. ¿Sí? Ok. Gracias. Yo reservo el depa por internet, pero cuando llega una pareja de gringos que también lo habían reservado. Y luego dos coreanas súper simpáticas, pero pues ni modo de que nos quedamos ahí porque era súper chiquito. Y aparte nada más nos descuidamos un segundo y los rusos agandallaron toda la recámara. O sea, es que ese es el problema de estos lugares, que como que nunca sabes realmente qué te va a pasar. Uh-huh. Uy, sí, claro. Sí, qué mal. Uh-huh. Bueno, pero como que ya está siendo tarde, ¿no? Sí, perdón, yo ya me voy. No, a ver. Bye. A ver. Mucho gusto. Igual. No, te lo prometo, no ve, ya. O sea, yo te llevo. No, siento que te deberías de quedar con ella porque como que sí necesita ayuda. Se parece mucho a ti, ¿no? Sí, sí, si me dices que es tu hija, te creo. Sí, no es... ¿Te la debo, Pedri? Sí, me la debo. ¡Bye, Ali! ¡Bye, Lore! Me cayó súper bien, Lore. Es súper chida. Sí. Oye, ¿es tu novia? Nos traemos algo. ¿Cuántos años tiene? Más o menos, porque parece mi edad, ¿no? Allá arriba hay un sillón. Te puedes quedar a dormir. Gracias.
Irma. Hola. Buenos días. Bueno, yo me voy a trabajar. Te quedas en tu casa. ¿Va? Nada más no toques nada, no ensucies nada, no muevas nada. Y por favor, no te metas a mi cuarto, ¿va? Obviamente me voy a meter a tu cuarto. ¿Qué? Lo mejor de ir a la casa de los demás es espiar. Es broma. Ay, qué chistosita. Bueno, ahí agarra lo que quieras del refri. Bye. Solo tienes electrolitos y alcohol. Ya me fijé. Bueno, ¿por qué no te comes las angulas de anoche? Bye. ¿Pedro? ¿Qué? Si sale lo de los análisis, te aviso. No creo que sea tan pronto. Bye. ¿Pedro? ¿Qué? Bonito día. ¿Son gordos? ¿Qué están haciendo? Estoy devolviendo los muebles. No podemos seguir parándonos. Y vamos a compartir una oficina de tres. No, a ver, estás exagerando. No. Y después sigue mi casa, tu departamento y tu coche. ¿Qué? No, mi coche nunca. Primero vendemos a Montemayor. Ay, no. Tranquilo. Ese dinero va a caer. Confía. Cuando Rocío me abandone y se vaya con un mi rey multimillonario y que se lleve a mis hijos de vacaciones, que él les tenga que pagar la colegiatura porque yo no voy a poder pagarlas, ese día me voy a acordar de ti. Gordo, ¿cómo sabes que Santi y Renata son hijos tuyos? ¿Eh? Ah, sí, ¿cómo sabes que tú eres el papá de tus hijos? A ver, hermano, no tengo tiempo para tus cosas. No, no, es en serio. ¿Sentiste algún tipo de conexión? ¿Algo especial? A ver, mira, yo sé que son mis hijos. Porque Rocío me dijo que eran mis hijos. Ajá. ¿Y cómo puedes estar 100% seguro que no son hijos de alguien más? ¿Eh? ¿Eh? En la madre. Enano, ¿a dónde vas? ¿Qué sabes? Ponte a trabajar. ¿Y si no son sus hijos? Lo sé. Todo el mundo me lo dice. Tienes que entregar tus análisis a través del correo electrónico. Lo sé. Soy más bien un médico ortodoxo. A mí me gusta ver a mis pacientes de frente. De frente y darles las malas noticias de frente, en vivo y en directo. O sea, ¿cómo? ¿Son malas noticias? No. También me gusta dar las buenas noticias en vivo y en directo. Ser médico es algo que le voy a agradecer siempre en la vida, amigos míos. Y sobre todo el galeno que soy. Claro. Claro, sí. Porque puede haber sido otra cosa, ¿no? Un panadero, por ejemplo. Volador de Papantla. Volador de Papantla. ¿Por qué no? Y a propósito, con la tecnología de hoy, ¿no les extraña un día que esos voladores de Papantla vuelen inalámbricos? A ver. Sí. ¿En qué les puedo servir? Pues venimos a lo de los análisis. ¿Qué análisis? Los que nos va a leer. ¿Y por qué? Pues usted es el doctor. Pues démelos. Ahí está. Ah, estos. Esos. Claro. Así es. ¿Quiere tantito? Huele rico, ¿no? Sí. También puede ser en las axilas. Ah, gracias. Miren, estoy bien. Gracias. No mancha la ropa. Ah, sí. Hay momentos en que la ciencia hace síntesis con el amor. Y este es uno de ellos. A pesar de la diferencia. ¿Qué diferencia? Diferencia de edades. Me conmueve de sobremanera que ustedes dos quieran vivir juntos esta aventura amorosa extraordinaria. A ver, no, no, no. ¿Qué? ¿Cómo? Los felicito. Ustedes van a ser papás. ¿Qué? No, doctor, nosotros vinimos por otra cosa. Sí, sí, por lo de los análisis. ¿Qué análisis? Pues los que nos va a leer. ¿Quién les va a leer eso? Usted. ¿No? ¿Y yo por qué? Porque es el doctor. Pues dénelos. No, ahí están. Ah, estos son. Esos son. Sí. Ahora, ¿qué se le perdió? Los lentes, que siempre se me pierden los lentes. Parece que tengo un espíritu chocarrero. Los trae puestos, doctor. ¿Quién? Usted. Ay, ah, yo. Sí, gracias. Me mandaron los análisis del ADN y el análisis de sangre que usted se hizo, ¿sí? Sí. No, usted no es el papá. ¡Ah, bueno! No sabía. ¡Ah, bueno!
tiene que ser tan pelado. Tiene que ser a huevo, Fresel. No. En lugar de decir una palabra alegre, a huevo, siempre lo dice delante de usted. ¿Siempre? A ver, vea cómo me veo. ¡A huevo! ¿Cómo se ve? No, dígamelo. Veme. ¡A huevo! Mal, sí. Ahí está, muchacho. Sí. ¡Qué alegría, doctor! Eso, ante que felice. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Que usted va a ser el abuelo. ¿Cómo? Porque usted, amiguita mía, está bien embarazada. Pero bien embarazada. Le prendió la vacuna a mi reina. Felicidades. Van a ser madre y abuelo. ¿Estás bien? Está fuerte, ¿no? Enterarte así de sopetón que tienes un hijo. La cabrón. Te entiendo. Digo, lo bueno es que el tuyo todavía no nace. La mía ya tiene 21. Te estás tomando todo esto bastante bien. No te creas, estoy en shock, pero lo disimulo. ¿Todo bien? Sí, es para liberar la tensión. No sé qué voy a hacer. Yo tampoco. Oye, ¿sabes quién es el papá? Pues tú. Ay, sí. Qué chistosita. No, el papá de tu bebé. Tengo como 7 opciones, pero no sé cuál sea. ¿Es neta? No. Ah. Claro que sé. Le vas a tener que decir a tu mamá, ¿eh? No. ¿Cómo? Por teléfono, no. ¿Y cuándo regresa? 6 meses. ¿Tanto? Nomás acabe su maestría. Pero no te preocupes, porque me voy a ir a un hotel y mañana me regreso a San Miguel. Pero allá vas a estar sola. Me las arreglo. Ok. Como quieras. Lo único que quería era conocer a mi papá. Y ya te conozco. No necesito nada más. How long will I love you? As long as stars are above you. And longer if I can. How long will I love you? ¿Estás segura que te quieres quedar aquí? Las reseñas son buenas. Tiene 7.5 de calificación. ¿Y eso es bueno? No, pero tampoco he reprobado. La calle no es nada bonita, ¿eh? ¿Sabes qué? No vayas a salir de noche. Y no hables con nadie. Es más, yo creo que te encierras en tu cuarto toda la noche y si alguien te toca la puerta, no le abres, ¿va? Pedro. ¿Qué? No te preocupes. Bueno. ¿Qué? ¿Y eso? ¿Para qué te acuerdas de mí? ¿Es para mí? Es de la buena suerte o la felicidad, no me acuerdo muy bien. Gracias. Longer by far. How long will I hold you? Ya, tengo una comida. Long as your father told you. Bye. Bye. Long as you can. Esperas, ¿te acuerdas a dónde ibas? Muchísimas gracias. Hombre, es lo mínimo que puedo hacer. ¿Quieres algo de beber?
Jasmine. ¿Estás bien? Sí. ¿Cuarto de Aline Barrera? Soy su papá. ¡Aline! Te dije que no le abrieras a nadie. ¿Qué haces aquí? Pues tú, que no contestas. Me estaba bañando. ¿Estabas preocupado? A ver, agarra tus cosas y vienes conmigo. ¡Órale! Para que esto funcione, vamos a tener que poner reglas. En principio te vas a quedar hasta que llegue tu mamá. Ok. Y si traigo visitas, pues... ¿A Lore? O a otras, tú te vas a dar una vueltecita. ¿Y si yo traigo visitas, tú te vas a dar una vueltecita? Eso ya lo veremos. ¿Yo también puedo poner condiciones? Algunas, supongo. Pues no quiero dormir en el sillón. Y tampoco quiero dormir en tu cuarto. Bueno, pues tenemos que ver dónde te vamos a meter. Ah, ya sé. En la lavandería tenemos un catre. Es broma. Para que veas de dónde heredarte lo chistosita. Mira, lo que puedo hacerte es un masaje para estimular la producción del colágeno y así te sale menos canas. Ok. Ok, ¿y por qué estás tan estresado? Uy, estoy preocupado por un amigo. ¿Qué tiene tu amigo? Resulta que se le apareció una hija que él no sabía que tenía. ¡Híjole! Sí. Y la hija está embarazada. ¿Va a ser abuelo? Bueno, a mi amigo no le gustan las etiquetas. Wow. Yo pensé que solamente pasaba en las películas. Sí, yo también, pero en las de terror. ¿Cómo está tu amigo? Imagínate. Él es joven. Muy, muy joven. No está en nada para ser abuelo. ¿Pues cuántos años tiene? ¿45? Oye, espérame, ¿42? Pensé que eras más grande. Bueno, a ver, estamos hablando de mi amigo. Ah, sí, tu amigo. El abuelo. El pobre no sabe qué hacer. Tiene a su hija embarazada viviendo en su casa. Se le acabaron las fiestas, las visitas a medianoche. Le cortaron las alas. Tu amigo es súper dramático. ¿Tienes hijos? No, mi marido nunca quiso tener hijos. Luego nos divorciamos, se casó con una chavita de 25 años y tuvo triates. ¡Qué poca madre! Sí, eso pienso. Wow, creo que es la primera vez que me preguntas sobre mi vida. Claro que no. Sí, siempre hablamos de ti, de tus amigos. ¿Hace cuántos años que nos conocemos? Años no, desde que me salió mi primera cana. Dile a tu amigo que no se preocupe, que los hijos siempre vienen a mejorar la vida de las personas. Oye, espérame, ¿y el masaje? Uy. Puro cuento, ¿verdad? Sí. Pero igual te va a cobrar. No le pierdes. ¿Qué vamos a hacer con la señora Medina? Ya le dije a Montemayor que fuera a hablar con ella otra vez. No, ya, por favor. No, yo ya no puedo con las pesadillas, por favor, no. Bueno, ahora que... Podría ir yo. Ya ves que las amigas de mi mamá me adoran. No, a ver, gordo, no estamos tan desesperados, ¿eh? ¿Tú qué traes, eh? Digo, porque estás muy raro. No. Claro, no me digas. Ya sé. Seguramente regañaron a una de sus noviecitas porque llegó tarde al colegio, ¿no? Tienes que ser muy simpático. A ver tú, no le hagas la barba. Sí, perdón. ¿Quién es? La madre, son los inversionistas. Ay, Dios mío. Contesta. Pero ¿qué le vas a decir? Bueno. Sí, ¿cómo están? No soy Gabriel, soy Pedro, el hermano mucho más joven. Sí, ya tenemos todos los papeles. Dios. Se los damos la próxima semana.
Los hermanos Galicia nunca fallan. Ahí está. ¿Qué hiciste, Pedro? Voy a ir con la viejita y no voy a aceptar un no por respuesta. ¿Eh? ¡No! Señora, señora, no sea así. Señora, por favor, escúcheme. Le voy a llamar a la policía. No, no, señora, por favor, écheme la mano. Póngale precio a su casa. ¿Cuánto quiere? Mire, esta casa la mandó construir mi abuelo. Y la fue construyendo poquito a poquito con el dinero que ahorraba. Y se la heredó a mi papá. Y mi papá me la heredó a mí. Es su legado. ¿Y cuánto vale eso? Sí, señora, yo la entiendo. Pero es que las cosas en el negocio no van bien. Y es mi culpa, porque yo metí a mi hermano en esto. Y si este negocio no jala, no sé qué voy a hacer. Mi hermano tiene dos niños chiquitos, una niña y un niño, y los quiere mandar a la universidad. El niño no sé si la libre, porque pues, como que le gusta la fiesta. Pero bueno, en fin, eso es lo que queremos. Y tiene también una esposa muy guapa, por cierto, y es muy buena mamá, pero pues sale cara. Y yo tengo una hija. ¿Sabe lo que eso significa? Y para acabarla, mi hija está embarazada. Va a tener un bebé, o sea, ¿qué voy a hacer, abuelo? Usted tiene esta casa enorme, maravillosa, divina. Y yo no tengo nada, no tengo un legado. Dígame, ¿qué les dejo? ¿Puras deudas? ¿Usted quiere esta casa para su hija y su nieto? ¿Eh? Pensé que la quería tirar como las otras. No, ¿cómo cree? Yo no tengo quien dejársela. No tengo hijos. Uy, pues debería de conocer a mi hija, le va a encantar. ¿Por qué no la trae? Y si nos entendemos... ¿Nos la vende? Esta casa merece volver a ser un hogar. Bueno, pues yo le traigo a mi hija y a ver qué pasa. Muy bien. Pues... Muchas gracias, señora. Trato hecho, señora. Ándale, ya, váyase. Sí, 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 ya me voy, ya. Ahora, ya. Sí, sí, ya me voy, ya, nomás que usted se meta ya, y se sí, encierre. Váyase. No, pues es que la ciudad está en precaución. Bueno, bueno. Hola. Hola. ¿Cómo te fue? Bien, ¿y a ti? Súper, estuve buscando trabajo. ¿Ah, sí? Es que quedarme aquí sin hacer nada no se me da. ¿Y encontraste algo? Sí, un trajecito súper bonito para el bebé. Está bonito, ¿no? Sí, sí, está bonito. No quiero comprarle nada ni rosa ni azul para no reforzarle patrones de género. Muy bien. Bueno, ay. Como que ya empiezo a quererlo. Sé que no va a ser la cosa más fácil del mundo, pero... Sí, no va a ser nada fácil. Y creo que es importante que tú y yo hablemos sobre eso. Creo que tienes que empezar a pensar cómo lo vas a mantener, porque, digo, yo te puedo echar la mano tantito. O sea, las vacas andan flacas. Pedro. ¿Qué? Gastas mucho. Primero, tu ropa. Segundo, este departamento debe ser carísimo. ¿Cuánto pagas de mantenimiento? Pues... ¿Y tu coche? ¿Qué? Podrías economizar. Es lo único que digo. ¿Sabes qué? Creo que tú me puedes ayudar con una cosita del trabajo. ¿Con qué? Creo que es importante que empieces a aprender sobre el negocio familiar. ¿Va? ¿Va? Va. Va. Te ayudo con lo que sea. Ya dijiste. ¿Estás bien? Sí. No sé. ¿Quieres que le hablemos a un doctor? No, según el internet es normal. ¿Segura? Porque... Bueno, ¿qué pasó, Pablo? ¿Qué? ¿Cómo que...? Está bien, que suba. No lo puedo creer. ¿Quién es? Mi hermano. ¿Tienes hermanos? Sí. No sabía, no sale en tu Instagram, no... Tengo solo uno y... No es nada fotogénico. Lo quiero conocer. ¿Qué? No, yo no estoy listo. Yo creo que otro día con más calmita. Déjame verlo, por lo menos. Ok. Lo ves y luego te vas a dar una vuelta. Dicen que es bueno para los bebés, que les gusta hacer ejercicio. Y si pregunta algo, tú y yo solo somos amigos. ¿Pedro? ¿Qué? Amigos, ¿cómo que? Puede ser como amigos especiales. O de toda la vida. O amigos del trabajo. O amigos de la escuela. Hola, gordo. ¿Qué onda, no? Mira, ven, pásate. Gabriel, mi hermano. Aline, una amiga. Hola. Hola. Amigos y ya, ¿eh? Mucho gusto, ¿eh? Perdón, ahorita vengo. ¿Qué tiene?
Pues tiene un problemita de alcohol. Es una historia muy triste, muy larga. Ahí luego te la cuento. Oye, ¿qué? Tiene algo raro. Sí. Como que no es tu tipo. No. ¿Y qué? ¿Se va a quedar a cenar? ¿Qué? ¿Cómo que a cenar? Hoy poca cena en tu casa, enano. ¿Qué? A ver, ¿cómo cena? A mí nadie me dijo. Lo pusimos en el chat de la familia. Pero mira, no te preocupes. Ya le dijimos a Pablo para que no esté timbrando. Eso que te estén llame y llame. No, gordo, pero a ver, ¿cómo en el chat? O sea, yo eso yo nunca lo veo. Ah, bueno, pues por eso nunca te enteras. Bueno, pues me veo. A ver, yo... Deben ser mis papás. Sí, yo voy. Ojalá hayan traído algo de cenar, porque aquí no hay nada. Hola. ¿Te conozco? De verdad, Costa, no es lo mismo. Ay, perdón, es que estaba buscando a un amigo y me perdí. ¿Me puedes ayudar? Acapulco. Ay. Sí. ¿Eri? Gabriel, mi hermano. Hola. Hola. ¡Flores! Ay, está toda la familia. Qué padre. Sí, vente. Hola, vamos y platicamos en el elevador. Ok, dale. Cuando te desocupes, hay una fiesta como de un viejito como de 40. Pero, soy parabuena. ¿Te tomaste tu pastilla? Sí, no sé. ¿Cuál? De la diabetes, vas a comer pastilla. Ah, tú me la diste. Traje el postre. Tu pastel favorito, mi amor. Ay, gracias. ¿Quién es esta hermosa jovencita? Ella es Lore, mis papás. Hola. Ay. Hola. Hola. Sí, y Lore ya se iba, ¿verdad? Ajá. Sí. Sí, ya. Oye, pero antes, despídeme de Ali, ¿no? Y ojalá que resuelva todo con tu hermano. Sí. Ay, bueno. Bye. Bye, Lore. Bye. ¿Quién es Ali? ¿Y qué tiene que resolver con tu hermano? Y a Renata, mi hija. El hijo Santiago. Y ella es Rocío, mi esposa. ¿Tienes hijos? Sí. Pensé que Pedro estaba solo. No. Oye, ¿de dónde conoces a Pedro? Es una historia muy larga. Muy larga. ¿Por qué tú no sales en ninguna foto? Ah, yo... No. No, yo... Es... Bueno, Pedro dice que no soy fotogénico. Ay, mira, un regalito. Acapulco. Hola, hola. Mira, Lin, ellos son Ofelia y Juan Manuel. Son los papás de Gabriel. Y también los tuyos, hasta donde yo sé. Sí, claro, también los míos. Sí. ¿Y quién es esta otra hermosa jovencita? Soy... Ella es... Ay. Perdón, ahorita vengo. Yo voy con ella, ¿eh? Ahorita ¿Estás bien? Uh-huh. Amigos, y ya. Llevan dos veces que le pasa desde que estoy aquí. ¿Eso es un mameluco? ¿Esto? ¿Sí? ¿Sí? ¡Hijo! ¿Sí? ¿Están embarazados? ¡Otra vez! ¿Por qué no los puedo conocer? Porque no creo que sea el mejor momento ahorita, ¿eh? Los voy a caer muy bien. Mira, ¿por qué no me dejas a mí platicar con ellos primero para que se hagan a la idea y pues ya después te presentamos en sociedad, ¿va? Va. Les juro que no es mío. ¿Quién es tu amiguita y qué tienes que arreglar con ella? ¿Qué amiguita? No te hagas, Gabriel. Recuerda que tienes esposa e hijos. ¡Pedro! A ver, ¿tú sabías de esto? ¿Ah? ¿Qué hiciste, Gabrielito? ¿Qué hice de qué, mamá? Esa niña está embarazada. ¿Es tuyo? ¡No entendí! No. A ver, esto es cosa de Pedro. ¿El bebé? Ahora vas a ser Pedro cómplice de tus barbaridades. ¿Con qué cara regresas a tu casa después de estar con ella? ¡Pobre Rocío!
La tenemos que apoyar. Sí. A ver, enano. ¿Qué? Aclara esto, por el amor de Dios. Sí, a mí que alguien me explique. A ver, ok. ¿Por qué no nos sentamos todos y lo hablamos con calmita? Yo ya me voy. Mucho gusto conocerlos. Bye. Usted no va a ningún lado, señorita. ¿Cómo? Sí, rompe hogares. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Se escuchan sus gritos hasta allá afuera? Sí, ¿quién es una rompehogares? Tal parece que esta señorita. Explícales, Gabrielito. Explícales. A ver, ¿cómo que explícales, Gabrielito? No, mi amor, yo no tengo nada que explicarles. Pues mi mamá está diciendo, es por algo. Aline es mi hija. Y sí, está embarazada. Así es que van a ser mis abuelos. ¿Y tú vas a ser abuelo, tío? Pues sí. Pedrito va a ser abuelo, mi amor. Abuelo. Bueno, ya, gordón, no hay que repetirlo tanto. Bueno, ya. A mí la verdad no me agarró por sorpresa todo esto. Pues ha sido una sorpresa maravillosa. ¿Y a qué te dedicas, Alina? A nada. He probado muchas cosas. Cocina, repostería, arte. Estudié leyes. Una semana. Ya. No encontré nada que me guste. Pero Pedro me invitó a trabajar con él. ¿En serio? Pero bueno, no vamos a hablar de trabajo en la mesa. No. Yo tengo muchísimas preguntas. Yo también. Pero se las aguantan, ¿eh? Pueden preguntar lo que quieran. Va. ¿Quién es su mamá? Paula. ¿Paula? 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 ¿Cuál Paula? La Paula. ¿Esa Paula? Pero, ¿quién es Paula? Le destrozó el corazón a su tío Luis. Gabriel. ¿Cómo no, mamá? Está exagerado. ¿No te acuerdas cómo se encerró en su cuarto todo deprimido durante meses? ¿Por qué tronaron? Remy. ¿Cambiamos de tema? Ok. ¿Quién es el papá del bebé? Se llama Duncan. ¿Y es tu novio? No, lo conocí en un festival de electrónica en San Miguel. Es DJ. ¡Qué cool! ¿Eso es un trabajo? Fue increíble. Pasamos todo el fin de semana juntos y no paramos de... Bailar. Y paseamos por la ciudad. ¿Así le dicen ahora? ¿Y qué pasó? Sí, ¿qué pasó? Él se tuvo que ir y me dijo que me fuera con él, pero no sé, no quise. Como que hay historias de amor que son para un momento y no para toda la vida. Oye, Liz, ¿y ya le dijiste al papá? No, es que ni modo de mandarle un mensaje. Hola, ¿te acuerdas de mí? Vas a ser papá. Carita feliz. O carita triste. Bueno, ¿quién quiere postre? Sí, yo sí. Me cayeron increíbles todos. En especial mi tío. Me parece mucho a ti. Yo siempre he pensado que es adoptado. Oye, ¿por qué cortaste con mi mamá? Yo creo que eso se lo tienes que preguntar a ella. ¿En serio te rompió el corazón? Es una historia muy larga. Yo tengo una fiesta y tengo que arreglar. Hola. ¿Qué haces aquí? ¿Me estás toqueando?
¿Eh? O sea, que si me está haciendo. Ya sé lo que significa. Ah. No, conozco a Humberto toda la vida. ¿Quién? Al de cumpleaños. Ah, Humberto. Ah, sí, somos íntimos. ¿Y ahí vienes solo? Al parecer sí. ¿Y tú? Hola, ma. Hola, hija. Te quiero ver. Es que está rota la cámara. No puedo hacer FaceTime. Pero en cuanto pueda, la arreglo, te lo prometo. ¿Por qué no me habías hablado antes? Porque he estado muy ocupada. Ya sabes que hay un montón de cosas que hacer en San Miguel. ¿Y qué me cuentas de nuevo? Pues ninguna novedad, realmente. Se me hace rarísimo estarte viendo así, con los ojos. Como que siempre te veo a través del espejo. Oye, sí es cierto. Siempre te estoy viendo desde arriba y te estoy viendo tu calvita. ¿Qué? ¿Cómo que mi calvita? No, esta es mi canción. ¿Te explicas el No, es mi canción. Mi canción. No, yo soy más grande que tú. El aventón. ¿No me invitas un vaso de agua? ¿Eso es tu pretexto para subir a mi departamento? No. O sea, tengo sed y un vasito de agua, ¿no? Rico. Te lo digo porque ya he escuchado esto varias veces. Bueno, la verdad es que estoy muy cansado. Se me están cerrando los ojos y tengo que manejar hasta mi casa. ¿No me invitas un café? Mil veces. La pila de mi celular está súper bajita. Ya, también. Ok, bueno, pues, ¿me prestas tu baño? Tengo una diarrea de esas explosivas, entonces. ¡No! ¿Ves? Sabía que te podía sorprender. Mira, en realidad es que para eso le vas a tener que echar muchas, muchas más ganas. Bye. No, ¿cómo bye? No, a ver, Elena. No, Elena, no, no, Elena. Vamos al mío, el mío sí tiene elevador. Hola. Hola. Ah, caray, ¿y esto? Pensé que podíamos desayunar juntos, como una familia. ¿Tú cocinaste? Sí, fui al súper tempranito. Gracias, qué rico. ¿Cómo te fue anoche? Bien. ¿Viste a Lore? Sí, de lejos. ¿Y entonces por qué estás tan contento? Ay, pues porque... no estoy listo para hablar de esto contigo. Mira, Pedro, no te vayas a ofender, pero cuando te estaba siguiendo, te vi con un montón de chavas diferentes y las tratabas como si fueran intercambiables. Ay, claro que no. Lo único que estoy diciendo es que si encontraste a alguien más, dile a Lore. No le hagas ghosting. ¿Ghosting? ¿Qué es eso? Que no te le desaparezcas. Bueno, desayuna rápido porque se nos hace tarde. ¿Qué tengo que hacer? Pues tienes que ser tú. Simpática, carismática, encantadora. Esta señora nos tiene que vender la casa, ¿eh? Ok. Eso me mentalizo. Aquí nació mi papá, todos mis hermanos, nací yo. Tiene más de 100 años la casa. ¿Cómo ven? Feliz, fácil. No me dijiste que era tan bonita. Ah, pues no, yo no sabía. Pero ven, vamos a verla. Qué bonita casa tiene, doña Francisca. Está llena de detalles. Es la casa más bonita de todos los tiempos. Sí. Aline, está bien. Déjela, a mí me alegra mucho que le guste. Le ofrezco un cafecito. Sí, me lo tomo. A ver, Aline, quédate quieta, por favor. Me encanta. De niña siempre quise vivir en una casa. Sí, pero siéntate bien, Aline, gracias. ¿Te imaginas vivir aquí? Sí, ¿a quién no le gustaría vivir en una casa como esta? Me parece que sí vamos a poder hacer negocios, señor Galicia. ¿En serio? ¿En serio? Qué alegría.
te lo hice. Muy bien, muy bien. Es muy bonito que quieran conservar casas como la de mi Florcita. Sí. Gracias por traerme. No, gracias a ti por venir. Ella pensó que la casa era para nosotros. ¿Ah, sí? Ajá. Ah. Yo sabía que te lo ibas a conseguir, hermanito. Yo no lo dudé ni un momento. La verdad es que hubo bastantes momentos donde... Ni un momento. Tiene toda la razón, me disculpo. Bueno, pero a ver, no fui yo, fue Aline. Ah. ¿Quién es Aline? Es que mi sobrina vino con torta bajo el brazo. Oye, ¿y por qué no le dijiste que se viniera para festejar? Vete, espérense. Vale, festejo. No, tenía cosas que hacer, por eso no pido. ¿Sí te das cuenta, enano? Todos nuestros problemas, enano, ¿se acabaron? Todos. ¿Se lo dije o no te lo dije? Sí, se lo dijo. Oiga, una pregunta. ¿Cómo le hizo don Pedro para convencer a semejante monstruo? Ya te dije, no fui yo, fue Aline. Aline, otra vez Aline. ¿Quién es? Mi sobrina, son de mayor. Y si ya no tenemos tantos problemas, ¿cómo ven si podemos regresar a la señorita Maribel? ¿Verdad que sí? No, pues sí. ¿Qué tal los cafecitos, Marino? Oye, gordo. Sí. Aline tiene 12 semanas de embarazo, así que vamos a ver un feto bastante desarrollado. A ver. Aquí está. ¿Dónde? Yo no veo nada, ¿eh? A lo mejor necesitas lentes. Chistosita. Bueno, doctora, ¿y qué es? ¿Niño o niña? A ver, déjame ver. No quiero saber. Onda retro. Ya, ok. A ver, tú, onda retro. Estas cosas cuestan, si no, ¿a qué vinimos? Ahí está. ¿Qué? Su corazoncito. ¿Escucha? Buenas noches, muchachos, descansen. Le cierren la puerta, por favor. Señor, ya cerramos. Pasó. Yo soy amigo de la dueña. ¿Esa carita? Es que creo que me equivoqué en algo que no me puedo echar para atrás. A ver, ven. Tranquilízate, que cuando te estresas te salen canas. Pásame tu saco. Ay, ¿qué va a pasar o qué? Tú tranquilo. Siéntate por allá. Pero esto no va a ser como lo del masaje, ¿verdad? No, tú relájate, siéntate. ¿Qué? Déjate llevar. Bueno. ¿Me avisas si el agua está muy caliente? Ay, sí, yo te aviso. Ay. Te digo una cosa. Me gusta que me salgan canas. ¿Por qué? Significa que voy a venir a verte. Seguro eso le dices a todas las estilistas. Tú eres la única. Exacto, eso es lo que te estoy tratando de decir, que seamos amigos. Y quiero que sepas que yo te respeto muchísimo como mujer. ¿Coger? No, coger ya no. ¿Lore? ¿Lore? ¿Me colgó? Bueno, ¿pero a poco no te sientes mejor? Sí, ahora vas tú. ¿Le tienes que hablar al papá de tu bebé? Está muy lejos. Además, que si no me cree. O peor, que si tiene una esposa y 7 hijos y le llamo y le arruino la vida. Bueno, nunca vas a saber qué pasa hasta que lo hagas. Yo, por ejemplo, o sea, a mí me hubiera encantado saber que tú existías. Ay. ¿Estás bien? Ay, sí. ¿Te ayudo? No. Ay, no, mejor sí. Sí. Ay, ok. Listo. Ahora sí, la casa es suya, señor Galicia. Doña Francisca, muchas gracias. ¿Y ahora qué sigue? Pues empacar todo para mudarme. Yo le ayudo. Ah, qué linda niña. Solo por eso le voy a tejer una cobijita al bebé. Sí, pero que no sea ni azul ni rosa, porque no queremos perpetuar estereotipos de género, ¿verdad? ¿Verdad?
yo seguimos de la mano, como dos enamorados, caminando hacia el café, donde un día te besé, que soy el más afortunado, por tenerte aquí a mi lado, créeme, que aunque pase muchos años, te amaré. No te estábamos molestando. No te estábamos molestando, solo dijimos que te ves más interesante con tus canas. Bueno, ya Elena me va a regalar un champú para que no se me pongan amarillas. Me cae muy bien, Elena. Me hace muy buena madrastra. Oye, espérame. Vámonos pasito a pasito. Pedro, te tengo que contar algo. ¿Qué? Pinche Pablo, ya me la volvió a hacer. Hola, Pedro. Hola. Estoy buscando a mi hija. Pásale. Hola, ma. Llego a San Miguel y me dicen que llevas meses en México. Llego a México y resulta que estás súper embarazada. Te lo iba a decir, pero cuando regresaras y te me adelantaste. Sí, porque ya me sospechaba yo algo. No me querías hacer FaceTime. Ya vi por qué. Ma, estabas estudiando y no te quería decir por teléfono. ¿De qué sirvieron los 800,000 condones que te regalé, Ali? No, mami, ma. Una cosa es la teoría. Ya la práctica. Aparte de venirte a México así nada más. Ma, me dijiste quién era mi papá. Era obvio que lo iba a buscar. Lo que no sé es por qué me dijiste que no lo buscara. No es mala onda. ¿No querías que me buscara? No exactamente. A ver, ¿cómo no exactamente? Explícame, no, porque no estoy entendiendo. No tengo nada que explicar. No, por favor, ya explícame. Ya no tengo nada que explicarte. Ok. Aquí lo importante es que por fin estamos juntos, sí. Los tres, los cuatro, sí, y que podemos intentar hablar y ser una familia, por el bebé. ¿Se puede quedar aquí, mamá? ¿Qué? ¿Tampoco puedes dormir? No. Perdón. No quería que te enteraras así. Más bien, no querías que me enterara. Del 1 al 10, ¿qué tanto me odias? No te odio. Pero no mames, ¿qué te costaba decirme? Pues es que estaba muy chiquita. Ya hemos tronado hoy. Como que no terminamos muy bien que digamos, ¿no? Pues no. Me rompiste el corazón. ¿Cómo? Sí, que cuando me cortaste la pasé muy mal. A ver, Pedro, como que ya no te acuerdas muy bien de cómo pasaron las cosas, ¿verdad? ¿Cómo? Sí. O sea, tú me rompiste el corazón a mí. ¿De qué me hablas? Si yo te pedí que te casaras conmigo, me dijiste que no. Porque tenía 18 años. ¿Y? Que llevamos saliendo 6 meses. ¿Qué tiene? Era demasiado pronto. ¿Por? Ay, mira, aparte, ¿qué hiciste tú cuando te dije que no? ¿Eh? No me volviste a contestar el teléfono. Te desapareciste para siempre. Pues sí, estaba dolido. No volví a saber de ti, Pedro. A ver, eso no justifica que no me dijeras sobre Ali. Te llamé cuando supe que estaba embarazada. Te llamé cuando iba a nacer y te llamé después de que nació. No me contestaste el teléfono. Seguía dolido. Y ya después, ¿para qué te llamabas? Estábamos muy bien la niña y yo. Hasta que alguien comenzó a hacer preguntas.
por qué le dijiste hasta ahorita, ¿eh? Porque me iba de viaje. Nunca me había separado tanto tiempo de ella. Si me pasaba algo, nunca iba a saber quién era su papá. Como que, pues, se me hizo muy ojete, ¿no? ¿Tequilita? ¿Fondo? ¿Es neta? ¿Otro? Pero poquito, poquito. Va. ¿Qué es eso? Mira, ¡ay, no! ¿Qué tal? ¡Ay, qué ternura! Mira nada más mis cachetes. ¡Mi pelo! ¡Ay, no! Es que Aline es idéntica a ti. Sí, igual de necia, de impulsiva. Yo no sé cómo le va a hacer con un hijo. Ay. No manches, voy a ser abuela. Ya sé. Como que tarda uno en acostumbrarse, pero pasa. Ay, por Aline no te preocupes. Es increíble. Ella puede con el bebé y con todo. Eso espero. ¿Por qué no querías que me buscara? Porque el Pedro que yo recordaba solo pensaba en sí mismo. Hacía las cosas sin pensar en las consecuencias. Tenía miedo que la lastimara. Pero pues bueno, Aline está feliz. Y eso es lo que me importa. Dice que van a ir a rescatar no sé qué casa o algo así. ¡Qué padre! ¡Qué padre! La verdad es que me da muchísimo gusto que no me haya hecho caso. Ahorita no. Perdón, no, espérame, no puedo. ¿Ay? No, se me olvidó que... Ay, que no, tengo, que, ya. Pero, bueno, te quedas en tu casa, ¿eh? Vaya. ¿Es en serio? O sea, yo sabía que le iba a volver a ver, pero no tan pronto. No, y espérate, justo ahora que todo en tu vida va perfecto. Exacto. En el trabajo. Sí. Alín. Sí. Hasta estaba saliendo con alguien que ya terminó la universidad. Sí. ¿Qué? Bueno, para que veas que el karma existe. El universo te odia. Hola. Buenos días. ¿Dónde estabas? Me fui a dormir con tu tío. Con Gabriel. Tío, para darles espacio, ¿no? ¿Qué está pasando? Nada, pero creo que ya incomodamos a Pedro lo suficiente. Nos vamos a regresar a San Miguel. ¿Qué? No, a ver, espérame, no se tienen que ir ahorita. Te estorbamos. Mira, nosotras tenemos nuestra casa, nuestras cosas. Pero, ma, Aline, ya le quitaste mucho tiempo a tu papá. No, a mí Aline no me ha quitado nada. Ya sé. ¿Por qué no platican entre ustedes? Yo me tengo que ir a trabajar. Y luego ya me dicen lo que decidieron, ¿va? Va. Bueno, me aprovecho. Hola. ¿Ya estás aquí? Ven, no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Anoche llegó Paula. ¿La mamá de Aline? Ajá, sí, y se la quiere llevar así de la nada. Hubieras visto a la pobre de Aline. Pues habla con ella. ¿Con quién? ¿Con Paula? Pues sí. No, hombre, no se puede. Anoche intenté hablar con ella y terminamos besándonos. O sea, es el colmo con esa mujer, ¿no? Wow, a ver, retrocede. ¿Te besaron? Sí, o sea, nos terminamos dando un besito insignificante. La verdad es que... ¿Pues hubieras empezado por ahí? No, a ver, te explico. Yo estuve muy enamorado de Paula cuando éramos chavitos. Ahorita yo con ella, no tenía nada que ver. Y tú y yo tenemos algo muy especial. Yo nunca había salido con alguien... como tú. ¿Alguien como yo? Sí, alguien de tu edad. ¡Ah! No que tu edad tenga nada de malo, porque estás divina. ¿Para la edad que tengo? No, o sea, en comparación a otras mujeres... ¿A las viejitas de mi edad? A ver, ya me hice bolas.
Échame la mano. Sí, Pedro, mejor ya no digas nada. Ok. Mira, yo estoy muy contenta con la edad que tengo. No necesito dramas como estos. Muy bien. Ahora, si me disculpes, tengo una cita a las 11. No, no, Elena. Pues qué bueno que el señor Pedro va a ser abuelito. A ver si así se hace un poquito más humilde. Más sencillo. ¿Qué haces aquí? Vine a decirte que no me quería ir a San Miguel. Yo tampoco quiero que te vayas. Montemayor me agradeció por ayudarles. ¿Qué? Sí, le estaba diciendo a su hija nueva que gracias a ella mañana iniciamos con la construcción de las Torres Galicia. No, no, no. A ver, Aline, no sé lo que estás pensando. Van a tirar la casa de doña Francisca para hacer unos edificios. Exactamente. 240 departamentos, para ser precisos. Oficinas, las mejores. Me mentiste. Déjame explicarte. Y le mentiste a doña Francisca. A ver, todo nuestro dinero está invertido en este proyecto. Sí. Es nuestro patrimonio. ¿Todo? El patrimonio de Gabriel, de sus hijos, sí. Tu patrimonio, el del bebé. No, y mañana tiramos por fin esa casa para iniciar con las excavaciones del... ¿Qué? Era la casa de su papá y de su abuelo. Y pensé que la querías para nosotros. Aline, por favor, vamos a hablar. Ahora entiendo a mi mamá. Por... Ojalá no te hubiera buscado. Oh. ¡Aline! ¡Aline! Venir, por favor, aquí al lote 28 con la señora Medina, por favor, hay un problema, no sé qué hacer. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, no, no! ¡Órale! ¡Órale! ¡Fuera! ¡Órale! ¡Lo voy a demandar! ¡Ay, pendejo! ¡Bruja! ¿Montemayor? ¿Qué está pasando? Don Pedro. ¿Qué? Es que se metieron y no quieren salir. ¿Quién es? Pues, su hija nueva, su nieto que lleva adentro, una señora muy guapa, y la bruja. Salió la bruja con una escoba de bruja y me atacó, obviamente me entró negros, no sé qué está pasando. ¡Ay! ¡Ah! ¿El traidor? Señora Medina, usted está en todo su derecho a estar... Pero mejor váyase. Me voy, pero primero déjeme hablar con Aline. Aquí no hay nadie más que yo. Por favor, es mi hija. No creo que ella quiera hablar con usted. Bueno, por lo menos déjeme intentarlo. Quiero arreglar las cosas. No vamos a arreglar nada. No. Pensé que se habían ido. No me voy de esta casa hasta que se la regreses a doña Francisca. Te dije que no tiene caso, niña. Ya filmé. Claro que tiene caso, doña Francisca. Esta era la casa de su papá y de su abuelo. Y no voy a dejar que se vuelva al estacionamiento de unos departamentos. Nos vamos a quedar aquí todo el tiempo que sea necesario. Hey, what's happening here? ¿Y ese quién es? Duncan, Duncan, el papá. The father of the baby. ¿Le llamaste? Sí, yo no lo hubiera hecho, pero mi papá me lo pidió y tenía razón. Aline. Claro, en ese momento no sabía que mi papá era un idiota. No, bueno, tranquila, mi amor. No me voy a tranquilizar y no me voy a ir de aquí.
Y si me tengo que encadenar a la puerta y tener el bebé en la sala, lo hago. No, claro que ¿qué? No. ¿De qué me estás hablando? No vas a tener el bebé. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, que hay mucho polvo. No, ¿qué? Es una contracción. Creo que ya vi. ¿Es en serio? Ay, el cilantro. Todo esto es mi culpa. No, no digas eso. No, claro. Si yo no le hubiera mentido a Lynn, se hubiera quedado tranquilita en la casa esperando el resto de su embarazo. No, Lynn no se queda tranquilita en ningún lado. Eso también se parece a ti. He estado pensando, Pedro. Creo que sería bueno ahora que nazca el bebé. Pues que Lynn se pasara una temporadita contigo. ¿En serio? Creo que los dos se necesitan. No, bueno, la necesito más yo a ella. ¿Y sobre el beso? No, a ver, sobre el beso no tenemos que aclarar nada. Yo me lo debía haber tomado mejor. Hombre, te lo tomaste como pudiste. Bueno, pero, o sea, pues podemos ser amigos, ¿no? Claro que sí. Bueno. Todo sale muy bien. Ay, es una nena. ¿Qué? Ay. Hermano va a resolver cualquier problema. Y vamos a poder seguir adelante conforme lo planeado. ¿Puedes explicar qué está pasando? No vamos a construir las torres. ¿Qué? 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 Nos vamos a quedar con la casa de la señora Medina. Es más, nos vamos a quedar con todas las casas. No entiendo, ni yo. Pedro, no es momento para bromas. Aline quiere rescatar la casa de la señora Medina. Y yo quiero que Aline y la bebé tengan todo lo que necesitan. A ver, ¿cómo que la bebé? ¿Ya nació? Sí, ya. ¿Y por qué no me dices? Pues porque... Gordo, mira, yo te metí en esto. Tú no querías hacer las pinches torres. Y yo no te hice caso. Hermano, tú nunca me haces caso. Ya sé. Y eso tiene que cambiar. Nos vamos a quedar en la ruina. Podemos volver a empezar. Galicias, ¿qué están diciendo? ¿Por qué no...? No entendemos. Significa... Una, que soy tío abuelo. Dos, que pueden agarrar su dinero, comprimirlo, meterlo en un tubo, enrollarlo con espinas y metérselo por el... ¿Ya viste en cuánto está el kilo de aguacate, Elena? ¿En cuánto? Elena... Tenemos que hablar. No me puedes ghostear así. ¿Sí? Sí. Que no me puedes dejar de hablar. Pedro, estoy trabajando. Perdón, ya sé, señora, no me tardo nada. Por favor. No me voy a mover de aquí. Ok, bueno, nada más vine a decirte que pues, ya nació mi nieta. ¿No es muy pronto? Sí, está chiquita. Se va a tener que quedar unos días en el hospital, pero está bien. ¿Y Aline? Aline está perfecta. Me da mucho gusto. Sí. Elena. ¿Ya viste la cantidad de canas que tenía? ¿Dijiste que te pintara las canas? No, vine a decirte que me gustan mis canas. Me gusta tener 42 años y me gusta ser abuelo.
Joven, se apura, por favor. Sí. Y tú también, Elenita, porque la carne tiene que ser fresca. Bueno, a ver, yo vine a decirle a Elena que la he estado extrañando muchísimo y que ojalá algún día me perdone. La última vez que lo vi me dijo que estaba vieja. ¿Vieja yo? No, yo. ¿Tú? ¿No lo perdonas? No, a ver, sí, Elena, tú tienes razón, yo la cagué. ¡Ay, qué grosero! No, pero perdón, sí, o sea, me equivoqué. Yo te debía haber dicho que eres perfecta y que nunca voy a encontrar una mujer como tú. Elena, pues aprovecha, reina. Elena, aprovecha. Porque si no, me voy al salón de aquí, de la esquina, a que me retoquen las canas. Es más, no, que me hagan luces. Oye. Nadie te toca el pelo más que yo. Hermosas y las iban a tirar para hacer unos departamentos. Ya sé. Y son hermosas. Nada. Tengo todo lo que quiero. Vente, mi amor, no más por su solaza, porque esa... Oye, pa, no están terminando. Venga, no. Oigan, ¿quiero foto? Foto. Voy por papá. Oye, güero, tú por acá. Sabiendo siempre que me esperas, siempre segura de ti misma. Siempre mujer, siempre perfecta, toda la vida. ¡Ay! ¿Qué pasó? El abuelo se quiere tomar una foto. ¡Ay! ¿Vamos? ¿Vente? Bueno, el bisabuelo, porque el abuelo soy yo. ¿El cartoncito te gusta? ¿Sí? ¿Qué? ¿Vas con mamá? Con tu mamá. ¡Ay, te venimos con la foto! Para que salgas muy guapa en la foto. ¡Asesina final! Oye, ¿qué pasó? Creo que no es el mejor momento, pero creo que estoy embarazada.